siendo las 10:34, damos inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general tome lista de asistencia. Sí, señor presidente, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Ramón López Murguía. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Presente. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Presente. Ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Presente. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Presente. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Presente. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Presente. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Le informo, señor presidente, que existe un oficio por parte de la regidora Griselda Alcalá González, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión. Enterado, muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 20 de junio de 2018. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, regidor con licencia. Inciso B, oficio enviado por el ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, regidor con licencia. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Deporte para que se aprueben las reglas de operación del programa denominado representación deportiva que se anexan al presente dictamen. Inciso B, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas en donde solicita se autoriza nombrar al ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez como coordinador del Comité de Festejos Patrios 2018. Inciso C, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se autorice la conformación del Comité de Festejos Patrios 2018 de conformidad al dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Administración para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Clementina Sánchez Gutiérrez, viuda de el ciudadano Manuel Hernández Becerra, de conformidad con el respectivo dictamen. Inciso E, dictamen de la Comisión de Administración donde solicita se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Juan Ramón Ponce Gutiérrez, quien se desempeña como técnico especializado chofer en la Jefatura de Aseo Público, tal como se especifica en el dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice apoyar con la cantidad de 20,000 pesos a la Academia de Béisbol Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 538,119,279.51 pesos a 544,495,498 pesos, de acuerdo al dictamen anexo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoricen los ajustes presupuestales especificados en el dictamen anexo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las reprogramaciones presupuestales, las cuales se describen en el respectivo dictamen. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice erogar la cantidad de 859,200 pesos masiva para el pago de la renovación de la póliza anual de servicios para el sistema EGOP-SIAC, es el Sistema Integral de Armonización Contable, tal como lo establece el dictamen en el dictamen anexo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación de la vigencia, así como el pago estipulado en el contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y las empresas denominadas Veridos México, SADCB, México, SADCB, para la emisión del pasaporte mexicano de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número 6, varios. Número 1, solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte de la regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. ¿Es cuánto, señor presidente? Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día.
Les pido levantar su... Adelante, regidora. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Es el número 3, por los que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento de fecha 20 de junio del 2018, por la razón de que con anticipación se nos hizo llegar una copia a cada uno de nosotros. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar la omisión de la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 4, lectura de turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, regidor con licencia, donde solicita lo siguiente. Primero, se le autoriza reintegrarse como regidor propietario a partir de las 0 horas del día lunes 16 de julio de 2018. Segundo, se le autorice reasumir como presidente y vocal las mismas comisiones que tenía previo a que se le autorizara su licencia. Inciso B, oficio enviado por el ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, regidor con licencia, donde solicita lo siguiente. Primero, se le autorice reintegrarse como regidor propietario a partir de las 0 horas del día lunes 16 de julio de 2018. Segundo, se le autoriza reasumir como presidente y vocal las mismas comisiones que tenía previo a que solicitara, se le autorizara su licencia. ¿Es cuánto? Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Debido a la aprobación de la solicitud de los regidores con licencia y su próxima reintegración al ayuntamiento, recae el siguiente acuerdo. Primero, se autoriza a los ciudadanos Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Gustavo de Jesús Navarro González reintegrarse como regidores propietarios a partir de las 0 horas del día lunes 16 de julio del año 2018. Segundo, se autoriza a los ciudadanos Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Gustavo de Jesús Navarro González reasumir como presidente y vocal las mismas comisiones que tenían previo a que se les autorizó su licencia. Tercero, a partir de la fecha antes citada, se desincorporan como regidores del H. Ayuntamiento los ciudadanos Ramón López Murguía y Cristóbal Muñoz Jiménez. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de inicio con el inciso A. Sí, señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Deporte para que se aprueben las reglas de operación del programa denominado representación deportiva que se anexan al presente dictamen. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Ramón López Murguía, presidente de la Comisión de Deportes, tienes el uso de la voz. Muy buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días. Y señor presidente, el motivo de mi petición es solicitarles se apruebe las reglas de operación del programa denominado Representación Deportiva. Este programa tiene como finalidad contribuir el logro de objetivos alineados al programa Líder en Medalleros Deportivos para contar con un mayor número de deportistas competitivos que representen a este municipio en eventos deportivos de calidad, y se los dejo a su consideración. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación del programa denominado Representación Deportiva que se anexa en el presente dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Sí, señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas en donde solicita se autorice nombrar al ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez como coordinador del Comité de Festejos Patrios 2018. Adelante, regidora Rosariana Reynoso Valera, presidenta de la Comisión de Espectáculos y Festividades, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente, por cederme el uso de la voz. Buenos días, compañeros y personas que nos acompañan en este recinto. Pues bien, en la pasada comisión estuvimos viendo estos detalles que ya se acercan
las fiestas patrias. También estuvimos viendo los números de la feria, los cuales al terminar la sesión se les dará un pequeño informe. Y pues bien, creemos que ya es tiempo de iniciar con nuestro comité de festejos patrios y pues tuvimos a bien nombrar nuevamente a Juan Manuel Sánchez Jiménez como coordinador del comité de festejos patrios y ahora lo ponemos a consideración del pleno. Gracias. Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a nombrar al ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez como coordinador del Comité de Festejos Patrios 2018. Le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura al inciso C. Sí, señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que primero se autorice la conformación del Comité de Festejos Patrios 2018, quedando integrado de la siguiente manera. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente honorario del Comité de Festejos Patrios 2018. Ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, coordinador del Comité de Festejos Patrios 2018. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, regidora presidenta de la Comisión Edilicia Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadana Araceli Preciado Prado, regidora integrante de la Comisión Edilicia Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez, regidor integrante de la Comisión Edilicia Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández, regidor integrante de la Comisión Edilicia Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadana Bertalicia González Pérez, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadana Susana Jaime Mercado, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez, regidor. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal. Ciudadana Lucía Lorena López Villalobos, secretario general. Ciudadano Fernando Ibarra Reyes, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal. Ciudadano Ismael Alvarado de la Torre, contralor municipal. Ciudadana Mireya Cecilia Plasencia Torres, oficial mayor de padrón y licencias. Ciudadano Hugo Padilla Hernández, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología. Ciudadano Armando Preciado Ramírez, director de Educación. Ciudadano José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura. Ciudadano Emilio Manuel Gallegos Mesa, director de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación. Ciudadano Carlos Javier Gutiérrez Rodríguez, jefe de Comunicación Social. Ciudadana Claudia del Carmen Navarro de Loza, jefa de Turismo. Y ciudadana Tania Catarina Velázquez Muñoz, coordinadora de Logística. Segundo, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos, Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente. Asimismo, al ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, en su carácter de coordinador de festejos patrios, para la firma de los contratos y o convenios que se requieran con motivo de la autorización del presente punto. Es cuanto. Adelante, regidora Rosana Reynoso Valera, presidente de la Comisión de Festividades, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Pues bien, asimismo, en la comisión también vimos que el comité, de la manera que se conformó el año pasado, pues dio muy buen resultado. Entonces optamos porque también en esta ocasión se conformará de la misma manera con los mismos integrantes. Les pido ahora su aprobación para que se autorice la conformación de este Comité de Festejos Patrios 2018. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la conformación del Comité de Festejos Patrios 2018 de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso D. Sí, señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Administración para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Clementina Sánchez Gutiérrez, viuda del ciudadano Manuel Hernández Becerra, quien fuera jubilado con el cargo de auxiliar operativo aseo en la Jefatura de Aseo Público, quien falleció el pasado 24 de mayo de 2018. Lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Es cuanto. Bien, se vio dentro de la Comisión de Administración. Como ya lo mencionamos, viuda de un pensionado del ayuntamiento, conforme a la ley, y fue aprobado por la Comisión de Administración. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Clementina Sánchez Gutiérrez, viuda del ciudadano Manuel Hernández Becerra, de conformidad con el respectivo dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E.
Sí, señor presidente, este también es un dictamen de la Comisión de Administración donde solicita, primero, se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Juan Ramón Ponce Gutiérrez, quien se desempeña como técnico especializado chofer en la Jefatura de Aseo Público por la cantidad de 3,342 pesos quincenales, equivalente al 75% de su sueldo actual por los 25 años que lleva laborados, de conformidad a lo que establecen los artículos 76 y 78 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Segundo, dicha autorización se otorga de manera supletoria, ya que no se cuenta con un reglamento municipal en la materia, además de que el trabajador no se encuentra afiliado al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Tercero, la autorización que nos ocupa comenzará a surtir efecto a partir del 16 de julio del 2018. ¿Es cuánto? Bien, otro caso que revisamos dentro de la Comisión de Administración, donde se presentaron los dictámenes médicos y se tomó la decisión de jubilar conforme a la ley supletoria, debido, como ya lo explicó la secretaria general, no contar con una dentro de lo municipal. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por mano. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a pensionar por invalidez al ciudadano Juan Ramón Ponce Gutiérrez, quien se desempeña como técnico especializado chofer en la Jefatura de Aseo Público, tal como lo especifica el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al inciso F. Sí, señor presidente. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice apoyar con la cantidad de 20,000 pesos a la Academia de Béisbol Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para efecto de llevar a cabo el Torneo Nacional Grandes Ligas, supongo, 2018, mismo que se celebrará del 13 al 20 de junio del año en curso, contemplando la realización de los partidos en la cabecera municipal, así como en las delegaciones de Pegueros y Capilla de Guadalupe. Segundo, dicha cantidad se tomará del proyecto 74, Movimiento Solidario a las Necesidades Sociales, partida 445, apoyo a instituciones sin fines de lucro. ¿Es cuánto? Una petición que llegó por parte de la Comisión de Deporte, no la envían a Hacienda y Patrimonio para ver con cuánto se podía apoyar para llevar a cabo este evento importante para el béisbol, sobre todo en el municipio de Tepatitlán, que será disputado entre Pegueros, Capilla de Guadalupe y Tepatitlán, y la Comisión de Hacienda y Patrimonio optó por dar este apoyo de 20,000 pesos para el apoyo para estos juegos de béisbol. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a apoyar con la cantidad de 20,000 pesos a la Academia de Béisbol Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso G. Sí, señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 538,119,279.51 pesos a 544,495,498.40 pesos. Lo anterior conforme a lo siguiente: transmisiones patrimoniales, regularización de terrenos, 6,376,218.89. ¿Es cuánto? Bien, también se vio dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018, como ya lo mencionaba la secretaria general, y a continuación se describirá a dónde se destinará dicho recurso. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Regidora Susi. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 538,119,279.51 a 544,495,498.40, de acuerdo al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al inciso H. Sí, señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoricen los ajustes presupuestales siguientes. De la Dirección de Desarrollo Humano y Social, 1,300,000 pesos de ampliación para el programa Mochilas con Útiles. De la Dirección de Educación, ampliación de 3,713,362.89 para ampliación para el programa Uniformes y Zapatos Escolares.
de alumbrado público, 600,000 pesos, ampliación para compra de luminarias. De sindicatura, 100,000 pesos, ampliación para pago de alimentos de detenidos. De coordinación de cerrajería, ampliación de 60,000 pesos para hacer estantería para el archivo municipal. Dirección de Protección Civil y Bomberos, 91,256, ampliación para compra de herramientas del grupo USAR Protección Civil. También de Bomberos y Protección Civil, 21,600, ampliación para la compra de herramientas para el grupo USAR. También de Protección Civil y Bomberos, 60,000 pesos, ampliación para la compra de herramientas del grupo USAR. Jefatura de Parques y Jardines, 100,000 pesos, ampliación para la compra de equipo para el área de Parques y Jardines. Y pues aquí dice Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, 300,000 pesos, programa de bacheo. Y uno nuevo, no dice de para quién, 30,000 pesos, programa para apoyo de arbitraje a ligas de voleibol. Segundo, se faculta al Comité de Adquisiciones para que lleve a cabo el proceso respectivo, según lo establecido por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. ¿Es cuánto? También, adelante, regidor. Buenos días a todos, gracias. Bueno, aquí me surge una duda, dice alumbrado público 600,000 pesos. Estos 600,000 pesos son, yo tengo la duda de que hay una requisición de las lámparas de la calle Hidalgo, que se hizo una requisición por alumbrado público. Si es para el pago de esas lámparas o si es para mantenimiento del alumbrado. En esos 600,000 pesos es la duda que nosotros. Mira, se va, si no lo tengo mal entendido, se va a comprar material de alumbrado público para tener lámparas y todo lo que hace falta. Respecto al proyecto de la calle Hidalgo, todavía hace falta pues el ocultamiento de Telmex, de Comisión Federal de Electricidad, que eso ya lo meteremos en una partida posterior. Y sí, cuando se concluyó lo de la calle, teníamos que poner un porcentaje nosotros para el alumbrado, pero está perfectamente justificado, pero no todo es para eso. Ajá. Más o menos. Ok. No sé cuánto le corresponderá al municipio aportar a los 350,000 o si los 350,000 tenían que ser aportados del municipio o la empresa tenía que haber pagado todo lo que era el equipamiento de las luminarias. Eso es mi duda. Y si estos 600 son para eso o esos y o si no son para eso, ¿de dónde van a salir los 350,000 pesos? Esto es para completamente surtimiento para el área de alumbrado público, para lámparas, cableado y lo que hace falta. Porque le habían recortado el presupuesto al inicio del año, de hecho alumbrado público se quedó, le faltaba mucho presupuesto y ahorita ya con lo que se ha incrementado, se le va a dar también para el surtimiento de material. Los 350,000 pesos van a ser aparte. Aparte. No, a la empresa se le pagó, se le está pagando completamente, le queda nada más hasta que no ponga los sellos, porque tiene que poner los sellos esperando ocultarlo de Comisión Federal de Electricidad para que ya se pueda sellar la calle. ¿Y esos 350,000 pesos nos correspondían a nosotros? A nosotros. ¿No estaban presupuestados? No, porque ellos hacen el equipamiento, pero no alumbrado público. Bancas, botes de basura, todo eso sí les correspondía. ¿El alumbrado sí no venía de nosotros? No. Con mucho gusto, regidor. Adelante, regidor. Bien, como ya lo mencionaron, la adquisición de uniformes y zapatos, la partida ya tenía cierto dinero y nada más aprobamos para que se complete, para que todas las escuelas este año escolar vuelvan a tener zapatos escolares y uniformes. Daría un total aproximadamente de 5 millones de pesos como se ha destinado los dos años pasados. El 1,300,000 es para las mochilas con útiles, que ahora también nos toca a nosotros aportar para las mochilas, ya es mitad y mitad. Antes el Estado mandaba todas las mochilas y nosotros solamente todo lo que tenía que ver con lápices, equipos de geometría, útiles. Pero entonces ahora es 50-50. Y lo demás, como se fue
describiendo en el presente dictamen, decirles que se va mucho a Protección Civil y Bomberos. El doctor Francisco está dentro de, el municipio se está certificando como dentro del equipo USAR de la región de Los Altos y se ocupa todo este material, por eso se les está aportando esta cantidad a Protección Civil y Bomberos. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autorizan los ajustes presupuestales especificados en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura del punto siguiente correspondiente al inciso I. Sí, señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las reprogramaciones presupuestales siguientes. La transferencia número 8, que es de la Dirección de Tesorería Municipal para el pago de reintegros a terceros, es por 100 mil pesos. La transferencia número 18, también de la Dirección de Tesorería Municipal para el pago de alimentos en virtud de la carga de trabajo por el cierre de Tesorería Municipal, de 15 mil pesos. Transferencia número 25, Dirección de Desarrollo Humano y Social, para contar con recursos para el pago de viáticos, toda vez que no se consideró en el presupuesto inicial, por 85 mil pesos. Transferencia número 31, Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, se cambió de proyecto para la construcción de empates de la avenida González Carnicerito y es por 727.070.08. La transferencia número 58 de Sindicatura Municipal para el pago de arrendamiento de los vehículos con el gobierno del estado son 8 mil pesos. Transferencia número 70, Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para la compra de uniformes para el personal de bacheo sería por 30 mil pesos. Transferencia número 81, Jefatura de Informática, para la adquisición de licencias para el antivirus, por 50 mil pesos. Transferencia número 89, Dirección de Servicios Públicos Municipales, para la compra de material metálico para realizar trabajos de cerrajería, por 3 mil pesos. Transferencia número 99, Jefatura de Informática, para el pago de asesoría en NOMIPAC, por 21 mil pesos. Transferencia 101, Jefatura de Ingresos para el mantenimiento de muebles de oficina, en virtud de que se requieren chapas en los libreros, por 3.100 pesos. Transferencia 105, Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para completar el presupuesto para la adquisición de equipo de seguridad pública, 100 pesos. Transferencia número 106, Dirección de Promoción Económica para el pago de alimentos en virtud de las visitas que se tienen del personal de promoción económica del Estado de Jalisco, toda vez que el presupuesto inicial fue insuficiente, esto es por 12 mil pesos. Transferencia 115, Dirección de Tesorería Municipal para la compra de un aire acondicionado para el área de pagos, 12 mil pesos. Transferencia 127, Jefatura de Alumbrado Público para la compra de artículos metálicos en virtud del mantenimiento de luminarias, 50 mil pesos. Transferencia número 128, Jefatura de Maquinaria y Vehículos para contar con recurso para el mantenimiento externo de vehículos, en virtud de que el presupuesto de dicha partida fue insuficiente, 150 mil pesos. Transferencia 129, Delegación de San José de Gracia, para contar con presupuesto para la adquisición de cemento en virtud de los trabajos de mantenimiento en la delegación, por 8 mil pesos. Transferencia 131, Jefatura de Alumbrado Público, para la compra de un transformador, 50 mil pesos. Transferencia 137, Dirección de Arte y Cultura, para la realización de los cursos de verano, en virtud de que el presupuesto inicial no se consideró, 15 mil pesos. Transferencia 143, Oficialía Mayor Administrativa, para contar con recursos para el pago de apoyo de servicios funerarios, 100 mil pesos. Transferencia número 148, Dirección de Arte y Cultura, para la restauración del monumento a José González Carnicerito, por 14 mil pesos. ¿Es cuánto, señor presidente? Este dinero ya existía, solamente una reprogramación, no hay aumento ni modifica nada dentro del presupuesto de ingresos y egresos, nada más su recanalización y de a dónde se va a ir, como ya lo mencionó la secretaria general. Adelante. Nada más comentar en la 131, en la transferencia 31, si alguien la leyó, supongo que sí, ¿verdad? Está exactamente igual, es de donde mismo, son los mismos números y se manda a donde mismo. No sé si por aquí el tesorero o de egresos nos pudiera... Adelante, si lo están de acuerdo, los regidores, que Tacho utilice el uso de la voz. Se aprueba su intervención. Adelante. 31, si es lo de los empates.
cambios, ¿no? Bueno, 717.070.08. Esto fue una, efectivamente es la misma partida, la 615, pero se cambia de proyecto. El proyecto 131 se va al proyecto 135. Sin embargo, aquí la ley nos señala que cuando hay un cambio de proyecto, como hay una modificación a las metas del proyecto, se debe someter a la aprobación del ayuntamiento, aunque sea la misma partida presupuestal. En ambos casos es la misma partida 615, pero son proyectos diferentes. Del proyecto 131 se va al proyecto 135, que es el de los empates. Sí, pero ¿dónde se especifica eso? O sea, como para saber cuál era el proyecto que estaba contemplado y cuál es el nuevo. En la misma recalendarización. No, ya no lo señala ahí. Anteriormente se venía la clave presupuestal. Vamos a pedir que se le vuelva a integrar a esos reportes. Nos actualizaron el sistema. Anteriormente se venía la clave presupuestal. Vamos a pedir que se integre. Pero sí es esta obra, el proyecto 131, que eran obras varias de ahí, de obras públicas. Se ve específicamente a un solo proyecto, que es el 135, que es el de los empates. Lo que puedo hacer aquí es imprimirte el proyecto como tal, para que tengas esa referencia. Sí, o sea, nada más, y no sé si para próximas ponerle entre paréntesis o alguna adición donde, claro, donde se especifique, porque aquí lo que estamos, o lo que se ve que estamos autorizando, que es la misma partida, ¿no? Es de la misma partida, ajá, ni siquiera eso, o sea, no cambia de bolsa, porque está exactamente igual. Ajá. Claro. Entonces nada más especificar, pues, porque digo, se presta malas interpretaciones. Sí, lo entiendo. Yo creí que era de repente algún error de dedo, que hubiera que cambiar algún número, porque vienen otros donde los números sí varían. Así es. ¿Es el mismo proyecto? Sí, ahí se maneja partidas diferentes. Por aquí, ejemplo, el 115 es para lo mismo, de donde mismo, y es la misma cuenta, etcétera. Pero ya en el folio que le dan ahí, o no sé cómo se llamen los numéritos, sí hay una variación, lo que sí me hace pensar que hay una variación de proyecto en los mismos rubros. Así es, ahí va, ahí son dos dependencias diferentes, se va de la tesorería a la de padrón y licencias, uh-huh, y a partidas iguales, ¿no? Uh-huh. Acá en este caso es la misma dependencia, pero proyectos diferentes y a partidas iguales. Entonces nada más sería igual. Sí, faltó identificar los proyectos, el proyecto de origen y el proyecto de destino. En el que se implementaría. Correcto. Adelante. No, pues es que pues vamos a estar a pase el micrófono. Tacho, la González Carnicerito se hizo en 2 etapas. Hasta donde tengo entendido, con la misma empresa constructora realizó las 2 etapas. Estos empates que ahorita tenemos que invertirle para terminarlos, que es como, entiendo yo, a lo mejor me equivoco, es la conclusión del concreto, unificarlo con la infraestructura ya existente, que son las laterales, que la mayoría de la carnicita están en empedrados, ¿no? En ninguno de las 2 etapas estaba contemplado estas obras. Sí, en ninguna de las obras contratadas están considerados los empates. Los empates ya le corresponden al municipio ejecutarlas. En este caso no las ejecutó el municipio porque eran muchos empates que se tenían que hacer. Entonces se le pidió a la misma constructora que realizara los empates, porque él ya traía la obra, pues, y él mismo que concluía los empates, y no estaban considerados inicialmente. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Que se apruebe por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera: se autoriza las reprogramaciones presupuestales, las cuales se describen en el respectivo dictamen. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso J. Sí, señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice derogar la cantidad de 859.200 pesos más IVA para el pago de la renovación de la póliza anual de servicios para el sistema EGOPSIAC para 50 usuarios concurrentes de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al proveedor Tecnoprogramación Humana en Occidente SADCB, toda vez que el proveedor antes citado es el que administró el sistema. Segundo, dicha cantidad se tomará del proyecto 6, rendición de cuentas claras y transparentes, partida 399, otros servicios generales, recurso 10.100.
¿Es cuánto? También se aprobó dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, es el mantenimiento al SEAC, al programa que ya saben que tiene años aquí en el ayuntamiento. Se necesita esto para, no lo explicó el tesorero, para la renovación de las pólizas de dicho programa. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a erogar la cantidad de 859,200 más IVA para el pago de la renovación de la póliza anual de servicios para el sistema EGOP-SIAC, Sistema Integral de Armonización Contable, tal como se establece en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente a puntos varios número 1. El inciso K. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice la ampliación de la vigencia, así como el pago estipulado en el contrato de prestación de servicios que celebraron por una parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y las empresas denominadas Veridos México SADCB y SISA México SADCB para la emisión del pasaporte mexicano por el periodo del primer día del mes de julio de 2018 al día 14 del mes de enero de 2019. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que firmen el instrumento jurídico correspondiente. Voy a pedir la intervención de la secretaria general por unas modificaciones que está pidiendo la Secretaría a nivel estatal, federal, perdón, y que ella lo especifique. Adelante. Solamente comentarles pues que esto ya lo habían aprobado e inclusive estuvo con ustedes en la comisión la coordinadora de la oficina de enlace. Sin embargo, el día de ayer, como eso de las 20 para las 4 de la tarde, me habló y me dijo que de la Secretaría le decían que todavía no estaba revisado, que quería que le pusieran la cantidad, cosa que ustedes mismos habían comentado en la comisión. Entonces ella no sabía qué hacer, si solicitarse desagendara hasta la revisión o que se apruebe y que ustedes supieran que pues se va a modificar el que se está presentando tal cual, se le va a poner ya la cantidad.